Intentemos algo. Vale, parece humano. ¿Hola? Tranquilo, está a salvo. Perdone por el proceso de exploración, no podemos arriesgarnos. ¿Doctor Freeman? ¿Gordon Freeman? ¿Es usted? ¿Ya ha conseguido llegar hasta aquí? Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado. Soy la doctora Mossman, Judith Mossman. Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa. Black Mesa. Le envío por trabajar con él y el doctor Kleiner cuando estaban en lo más alto. Ah, todo listo. Ya puede pasar. Le llevaré con él ahora mismo. Nunca me perdonaría que le hiciera esperar. Sí que nos vendría bien más ayuda por aquí. Hemos progresado mucho, pero las cosas serían mejor si contáramos con más gente con su preparación. Estamos ultimando una tecnología de teletransporte local, algo que la Alianza aún no domina. Ellie cree que sus portales están en cadena, igual que nuestro modelo Calabi-Yau, pero no han calculado las ecuaciones de energía residual. Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local. Si supiera lo que estamos maquinando. Oh, lo siento. Parezco una profesora repipi. Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Por dónde iba? Oh, sí, el doctor Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa. Sabemos cómo utilizar Zen como eje expresado, o sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo. Ah, aquí está Ellie. Vale, muy bien. Sigue. Ellie, mira quién estaba en la cámara. Gordon Freeman. Deja que te mire, hombre. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de las secuencias de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Bienvenido al laboratorio.